conocido. En esta noche quiero también dar honor al director de Ministerios Hispanos, un gran amigo mío de mucho tiempo. Hemos estado conectados por lo menos 2 décadas y medias desde que nos conocimos. El reverendo Raúl Orozco, quien está liderando el Ministerio Hispano de la Iglesia Pentecostal Unida. Es bueno estar con él aquí en esta noche también. Un gran siervo, un gran amigo. Oramos por él todo el tiempo. Quiero ir al verso 10. ¿Tienen todos? Muy conocido. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga, vestíos. Diga con autoridad, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su hermano no es su enemigo, su esposo no es su enemigo, hermana, ni su esposa es su enemiga, hermano, el pastor vecino tampoco, los compañeros de trabajo no son sus enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra seres humanos, sino contra principados, potestades. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora quiero que todo mundo grite esta primera palabra del verso 8. 1, 2, 3. Orando de vez en cuando, orando en todo tiempo, diga en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que note, en todo tiempo, está una frase clave. En todo tiempo, perseverancia es otra palabra clave. Velando, son palabras que implican actividad continua, no de vez en cuando, no esporádicamente, no cuando lo siento hacer o no lo siento hacer, sino que es un sistema de vida continuo. Es una práctica, es un buen hábito, si podemos usar esa palabra. Velando todo el tiempo, perseverando, suplicando, es clave, hermanos. Quiero tomar estos textos en esta noche y quiero hacer algo que usualmente no hago, pero es lo que Dios me ha dirigido a hacer esta primera noche. Usualmente en un campamento como este, en otra actividad, entro con una mentalidad diferente, pero por alguna razón Dios me desvió del plan que traía desde mi casa en California, y quiero ir de acuerdo al Espíritu Santo en esta noche, no a lo que planeé yo, sino a lo que el Espíritu quiere que hable aquí. Este no es un mensaje que lo va a hacer saltar ni correr, pero así me ha mandado el Señor a hacer. Ya mañana saltaremos y lanzaremos, y el Señor va a hacer milagros. El Señor es el que sana, Él seca cánceres, Él llena con el Espíritu Santo si alguien lo necesita. Él lo va a jalar al altar de arrepentimiento si tiene pecados rezagados en su vida, pecados domésticos. Muchos ya los han adomesticado, que ya están acostumbrados a vivir así, pero el Señor los va a jalar al altar hoy. ¿Cuántos creen que el Señor lo va a hacer? Levante su mano, diga: Señor, háblame. Come on, dígale: háblame, Señor, yo preparo mi mente, yo preparo mi corazón. Dígale: yo preparo mi mente, Señor, yo preparo mi corazón en esta noche. Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Antes de sentarse, levante su voz y órele al Señor con gran intensidad. Aleluya. Preparo mi mente y mi corazón, Señor.
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias una vez más por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. So, quisiera tomar estos textos, hablarle acerca del poder de la oración y de la intercesión. El pastor Máximo López mencionó a alguien aquí que es el director del Ministerio de Intercesión. Quiero decirles, no hay nada más importante, o no hay ministerio más importante en una iglesia que el Ministerio de la Intercesión. La primera cosa que quiero que note es el cuadro que nos pinta el apóstol Pablo con sus palabras de un guerrero espiritual. Quiero que en su mente se forme esta imagen, un guerrero espiritual vestido con toda su armadura mencionada en este texto, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Quiero que se forme esa imagen en su mente. Él lo describe tan claramente. Sin embargo, todo ese atavío no tiene ningún uso sin la oración, porque la oración es la que da movilidad al guerrero espiritual. Usted puede hallarse vestido con toda la armadura de Dios, con el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el calzado del evangelio. Puede hallarse listo para salir al campo de batalla. Sin embargo, sin la oración, el guerrero se halla inmóvil, paralizado, porque lo que le da movilidad al guerrero espiritual es la oración. El verso 18 nos dice: ahora, esto es después de que usted se haya vestido ya con la armadura espiritual, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Las grandes victorias espirituales solamente se obtienen a través de la oración. Si logra asimilar lo que le estoy predicando en esta primera noche de este campamento, o segunda noche de este gran campamento, y en vez de preocuparse, y en vez de quejarse, y en vez de estresarse, usted dobla sus rodillas y en el nombre de Jesús comienza a orar todo el tiempo y en todo lugar. Entonces, y solamente entonces, la armadura espiritual que lleva puesta va a ser efectiva y va a cumplir con su propósito. Las batallas espirituales no se ganan con nuestro intelecto. Las batallas espirituales no se ganan con nuestra carisma o nuestra longevidad en la iglesia. Las batallas espirituales se ganan de rodillas. Muchos no creen esto, por lo tanto no oran como deberían de estar orando. Pero las batallas espirituales se ganan de rodillas. Y si hay algo que no podemos parar de hacer en la iglesia, es parar de orar. Porque el día en que paremos de orar, vamos a terminar como la actividad en las colmenas de las abejas zumbadoras, que hacen mucho ruido pero no producen miel. Eso sucede con congregaciones, con ministerios y creyentes que no oran. Mucha actividad pero no productividad. La oración es lo que da movilidad, es lo que da poder, autoridad y unción a una congregación, a un varón, a una dama, a un hijo de Dios. Los grandes líderes en la palabra de Dios que produjeron grandes avivamientos y obtuvieron grandes victorias para el pueblo de Dios fueron hombres y mujeres de oración intercesora. Moisés fue un intercesor. Cuando los amalecitas se levantaron en contra del pueblo de Israel en el valle de Refidim, Moisés subió a la cumbre de la montaña. Y cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba sus manos, Israel comenzaba a perder la batalla. Hermanos, el mejor regalo para una iglesia es un pastor. Son líderes que saben interceder por la iglesia.
El mejor regalo para una familia no es una casa nueva, no es un automóvil nuevo, no es un yate nuevo. Es un padre y una madre que saben interceder por su familia. Es el mejor regalo para una familia. No me estoy refiriendo a creyentes que compran libros de oración y solamente los leen pero no oran. No me estoy refiriendo a creyentes que hablan de la oración, o predicadores que predican de la oración, o maestros que enseñan de la oración pero no oran. No, en esta noche me estoy refiriendo a padres y madres, a líderes, pastores que realmente pasan temporadas extendidas intercediendo delante de Dios por sus ciudades, por sus congregaciones, por sus familias, por sus ministerios, clamando, intercediendo delante de Dios, golpeando la puerta hasta que la puerta se abre. Y cuando los líderes oran, cuando los creyentes oran, situaciones son reversadas en el valle y el pueblo comienza a ganar las batallas. Éxodo 17, 13 dice: y Josué, quien es el que se hallaba liderando la batalla en el valle de Refidim, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor vino y le dijo a Moisés en el siguiente verso: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de delante o de debajo del cielo. Líderes espirituales, ministros, evangelistas, diáconos, diaconisas, hermanos, hermanas, padres, madres que saben interceder, son un regalo para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel obtuvo una gran victoria ese día en el valle de Refidim, simplemente porque su líder mantuvo sus manos intercesoras levantadas delante de Dios. Y siento en mi espíritu, aquí en esta noche, como en muchos lugares que frecuentamos, hay hermanos y hermanas, hay pastores, hay líderes que se hallan en el valle peleando batallas fuertes. Lo puede uno sentir en este tiempo en el espíritu. Y cada vez que hay una carga que a mí personalmente me embarga mi vida, el espíritu de intercesión se apodera de mí. Y no solamente oro por mi persona, no solamente oro por los míos, pero oro por aquellos a quienes el diablo los ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo. Porque la misión del diablo es que su fe decaiga y se dé por vencido en las cosas que el Señor le ha dicho que va a hacer en su vida. Pero estoy orando que su fe no le falte en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos orando aquí para que Dios le dé una victoria, que ese no sea un campamento más, que ese no sea un tiempo nada más y una actividad pasajera, pero que realmente Dios le dé la victoria en estos días de campamento. Estamos orando por usted, que su fe no falte. Madres que están luchando, padres que están luchando, jóvenes, señoritas que están luchando, estamos orando esta noche que tu fe no falte. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, fue conocido por dos cosas: por construir altares y levantar tiendas. Esas fueron las dos cosas que más hizo Abraham durante sus 175 años de vida aquí en esta tierra. Cada vez que él se movía de un lugar a otro, edificaba un altar y luego erigía una tienda. Edificaba un altar y luego erigía una tienda. Edificaba un altar delante de Dios y luego levantaba su tienda. Note el orden de prioridad, hermanos. Él no erigía su tienda primero y luego levantaba un altar. No. Ese es uno de los problemas más serios en la cristiandad moderna hoy en día. Sus prioridades las tienen reversadas. Primero, muchos buscan lo material. Primero buscan las cosas que nos convienen. A veces que van y compran y luego oran, en vez de primero orar y luego comprar. Muchos toman decisiones primero y luego oran. Es al revés. Usted ora primero y luego toma su decisión. Primero hay que levantar un altar de oración delante del Señor y decir: Señor, necesito dirección en mi vida. Voy a tomar, o estoy a punto de tomar una decisión seria, pero si no es tu voluntad, párame aquí, Señor. Yo me someto, Señor, a ella. Tiene que aprender a levantar un altar primero antes de elegir la tienda. Nunca construya una estructura terrenal y luego
Levante un altar. No, no, es al revés. Usted tiene que orar primero. Y después que ha orado, y después que ha intercedido, después de que ha buscado la aprobación de Dios, entonces proceda a construir lo que desea construir. Si es una familia en matrimonio, si es una carrera, o si es un ministerio, cualquier decisión seria, un negocio que quiere empezar, después de que ha orado, después de que ha buscado la mente de Dios, y usted ha dicho: Señor, yo me someto a tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, abre la puerta; si no lo es, cierra la puerta. Yo acepto, Señor, antes de tomar mi decisión, antes de tomar este paso, yo primero levanto un altar de oración delante de ti. El creyente sabio y espiritual nunca construye primero. No, no, no. El creyente espiritual primero levanta su altar. Y Dios, cuando usted levanta su altar, Dios se va a involucrar en lo que se haya construyendo, porque hizo las cosas en el orden establecido en la palabra de Dios. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Construya el altar primero, y todo lo demás el Señor se lo va a añadir. Note el orden de prioridad. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, una vez que las aguas del diluvio se habían secado, fue levantar un altar. Y después de haber levantado el altar, él fue y sembró una viña. Ese es el orden bíblico. El profeta Ezequiel, en el capítulo 9, en el verso 1, miró una invasión y dijo en el capítulo 9, verso 1 de Ezequiel: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y Dios llamó a un ángel que tenía un tintero de escribano en su cintura, y lo envió a través de la ciudad de Jerusalén, dice el verso 4, y le dio instrucciones de poner una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman. El ángel se hallaba buscando hombres que gimen y que claman. El ángel se hallaba buscando por un intercesor en cada hogar y en cada familia. Y cuando hallaba un padre o hallaba una madre intercediendo, gimiendo y llorando delante del Señor, el ángel ponía una señal en la frente en esa casa, para que cuando la invasión de los verdugos del divorcio, la invasión de los verdugos de pornografía, la invasión de los verdugos de homosexualismo, de drogas, traten de entrar y destruir a esa familia y destruir ese hogar, cuando los verdugos de mundanalidad y las cosas que este mundo presenta, cuando traten de destruir esa casa, hay una señal. La señal va a estar colocada en ese hogar. Esa casa va a estar protegida. Esa familia va a estar protegida. Esa familia va a permanecer en pie. Ese es el poder de la oración intercesora. So, Señor, antes de continuar con este campamento, levanta, Señor, en esta congregación hombres y mujeres, padres de familia, de oración intercesora, Señor, que no solamente se preocupen de ganar el pan de cada día, pero que se preocupen de levantar muros espirituales alrededor de su matrimonio, alrededor de su familia, alrededor de sus hijos. Señor, levanta hombres y varones de Dios, profetas, evangelistas y pastores, que sepan tocar el trono de Dios a través de la oración. Tenemos buenos predicadores, buenos cantantes, buenos líderes, gente que ha aprendido el arte del liderazgo y principios claves que los han ayudado a levantarse en diferentes ámbitos del mundo espiritual. Pero le voy a decir, necesitamos hoy en día más que nunca hombres y mujeres que sepan tocar el trono de Dios a través de la oración. Hay una invasión de maldad en este mundo. Una familia que se había alejado de los caminos de Dios hace 8, 10 años, no los había visto yo en la iglesia. Traté de alcanzarlos, traté de visitarlos, traté de decirles: necesitan quedarse en la casa del Señor sirviendo a Dios. Pero su éxito material los fue alejando. ¿Por qué será que en vez de acercarnos, el éxito material a veces nos aleja de Dios? Este domingo pasado en la noche regresaron a la iglesia, y miré a papá, a mamá y a sus hijos, que ahora ya están adolescentes, jóvenes, en el altar llorando, levantando sus manos, pidiendo a Dios que los rellene con su Espíritu Santo. Al final de todo,
Después de haber derramado lágrimas, se acercaron los padres y queremos tener una palabra con usted. Dije, está bien, hablen conmigo en este momento. Y me explicaron que su hijo, el mayor, quien estuvo en la escuela dominical, ha decidido, ha declarado a sus padres que está dado a la vida de homosexualismo. Y estos padres están derrotados. Dice, venimos a la iglesia de regreso porque sabemos que esta es la única esperanza para nuestra familia. No espere que algo drástico le suceda en su hogar. No espere que algo drástico suceda en su vida. No espere que los verdugos que andan rondando, el diablo anda rondando, buscando a quien devorar. No espere que algo drástico le suceda para volver y buscar de Dios y tratar de orar. No, no, no. Ahora en este campamento, en esta noche, haga una determinación en su vida. Tal vez no soy el mejor cantante, tal vez no soy el mejor maestro, tal vez no soy el mejor predicador, pero sí voy a hacer algo. Voy a ser un hombre que dobla rodillas, voy a ser un hombre, una mujer intercesora. Voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por aquellos que estoy liderando. Señor, danos un corazón para la oración. No se preocupe si no le puede comprar el último teléfono celular a ese niño de 18 años. Él no necesita. El error más grande que un padre, yo no entiendo cómo padres pueden dar a sus niños de 10, 11 años un teléfono celular, un iPad, aparatos electrónicos. Hoy el problema más serio en la adolescencia y niñez es la pornografía infantil. Hay una epidemia en los Estados Unidos. Y hay padres que ni siquiera saben cómo revisar esos teléfonos y esos aparatos electrónicos. Tal vez no le puede dar. Oh, es que su primo tiene, sus vecinos tienen. Yo no quiero que se sientan mal. Es mejor que se sientan mal por un tiempo que los pierda toda la vida. El mejor regalo que le puede dar ustedes en un altar como este. ¡Oh! Oro por Pedro, oro por Antonio, oro, Señor, por mi hijo, oro por mi hija. Están en la escuela, Señor. Todo tipo de situaciones se presentan delante de ellas. Es un espíritu intercedor que se apodere de nosotros. Y que no paremos hasta tocar el trono de Dios. Usted va a sentir cuando tocó el trono de Dios. Porque cuando usted toca el trono de Dios, Dios lo toca a usted. Y cuando Dios lo toca, todo es diferente. Y en esto estamos preparando, hermanos, para la invasión de los últimos días. Hay dos invasiones en los últimos días: la invasión de maldad y la invasión del Espíritu Santo. Porque Joel dijo: en los últimos días el Señor va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. El apóstol Pablo dice: en los últimos días va a haber toda especie de maldad. Las dos visitaciones en los últimos días: del Espíritu Santo y de maldad. El asunto es de qué nos vamos a llenar nosotros. En su casa debe de haber una atmósfera espiritual. Apaguen radios, apaguen televisión. Cree una atmósfera espiritual en el hogar. Por eso es bueno tener células. Por eso es bueno tener estudios bíblicos en casa. Por eso es bueno levantar un altar familiar. Porque eso nos ayuda a crear una atmósfera espiritual en nuestros hogares. Y no es solamente en el campamento, no es solamente en la iglesia. No, no, no. Le estoy predicando algo que se lleve a casa. Y cuando usted llegue a casa, esté determinado: Señor, yo voy a levantar un altar delante de ti. Su casa va a ser marcada para destrucción o para avivamiento. Los dos espíritus están siendo derramados sobre esta tierra hoy en día. Y los únicos que van a sobrevivir son aquellos que se hayan marcados con la marca del Espíritu Santo. Dios mío, llénese del Espíritu Santo.
Hablen lenguas todos los días. Oren en el Espíritu. Clamen en el Espíritu. Ponga cantos espirituales en su casa. En el automóvil, cantos espirituales. Vaya meditando en el Señor. Cuando llegue al trabajo, trabaje con todo el entusiasmo posible. Sea el mejor trabajador posible. Sea, llegue primero, salga el último. Pero en ese lapso de tiempo, hay un Dios que está con usted. Hay un Dios que está a su lado. Oh, tal vez está trabajando, pero en su espíritu dice: Señor, tú estás conmigo. Señor, tú estás con mi niña en la escuela. Señor, tú estás conmigo en la escuela. Guarda mi hogar, guarda mi familia. Ora en el Espíritu. Intercede en el Espíritu. Sea un hombre de oración. Porque si usted se halla lleno de maldad, de mundo, de pecado, el diablo va a entrar en su vida. El diablo va a entrar en su hogar, en sus negocios y causar graves estragos. Y si piensa que la aprobación de matrimonios del mismo sexo es la peor cosa que pudo haber sucedido en este país en el cual todos Dios nos ha dado el privilegio de vivir. Este país que fue fundado en la palabra de Dios, en principios y valores bíblicos. Hemos visto su decadencia poco a poco. Hoy en día ya están peleando porque quieren traer otra vez la ley de la poligamia. Hay muchos que no están felices con una esposa, quieren dos y tres. Yo apenas puedo con una, no sé cómo le quieren hacer con dos. Yo no sé qué tipo de maldad está reinando en este mundo. Si ustedes piensan que hemos visto lo peor, no hemos visto nada todavía. Y los únicos hogares y las únicas familias y los únicos ministerios y congregaciones que van a prevalecer en contra de todo este ataque son oraciones que saben tocar el trono de Dios en oración, en el Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. Cuando el pastor diga hoy es noche de oración, toda la iglesia debe de aparecerse en el culto de oración. No se quede en casa, no se vaya a un picnic, vaya a buscar el rostro de Dios. El mejor tiempo invertido es en el altar de Dios. No hemos visto nada todavía. No quiero ser negativo. Yo no soy pesimista. Pero las cosas van a ir de mal en peor. Sin embargo, el Señor Jesucristo, uno de estos días, la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y usted y yo, que todavía vivimos, vamos a ser arrebatados. Nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Y allá estaremos con el Señor para siempre. Pero usted tiene que estar lleno del Espíritu. Orado. Ora todo el tiempo buscando al Señor. ¿Cuántos quieren ser levantados cuando la trompeta suene? Así es que en esta noche, erguíos, alzad vuestros rostros, porque vuestra redención está más cercana que cuando empezamos. Este no es el tiempo de jugar con las cosas de Dios. Alguien me dijo el otro día: pasó Limones, ¿por qué usted hace todo lo que está haciendo? Porque siento que no nos queda ya mucho tiempo. Y lo que el Señor nos ha encomendado hacer, hay que hacerlo ya. En Efesios capítulo 6. Este capítulo 6, todo el capítulo 6 del libro de Efesios, tiene sus raíces en Isaías 59, donde el profeta Isaías comienza a decir en el verso 14 que el derecho se retiró, la justicia, dice él, se puso lejos, la verdad tropieza en las plazas y la equidad no puede venir. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Parece que está relatando los últimos días de los que estamos viviendo nosotros. Ahora, por predicar la verdad, nos quieren echar en la prisión. Ahora, por pararnos firmes en los principios bíblicos de moralidad, quieren echarnos a la prisión. Quieren lanzarnos la justicia. Quieren quitarnos privilegios de, como pastores y ministros de este evangelio apostólico. Yo no sé, pero yo estoy listo a pagar el precio. Le he dicho a mi familia, lo he dicho en la iglesia, lo he dicho públicamente. Yo estoy listo a pagar ese precio. Alguien tiene que pararse por la verdad. Alguien tiene que abrir la boca y pararse por la verdad. ¿Está usted listo a pararse firme en la verdad que lo ha hecho libre? Y en medio de toda esa decadencia de moralidad, de inmoralidad, Isaías se halla relatando prácticamente nuestros días. Y dice en el siguiente texto: y vio Dios, por supuesto, que no había hombre
esto realmente debe de conmovernos a todos nosotros esta noche. Y se maravilló que no hubiera alguien, una dama, un varón, alguien que se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su propia justicia. Luego, mire lo que dice el verso 17: pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Quién? Dios. Con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Quién se vistió así? Dios. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cuando Dios se asomó en el balcón celestial y pegó un vistazo a California, Arizona, Texas, Florida, Nueva York, buscando un hombre, solo uno, que se parara en la brecha, que se interpusiese entre el pecado del hombre y la justicia de Dios. Y lamentablemente dice: no encontré ni un solo hombre, ni una dama. Habrá alguien aquí que dice: ya encontraste uno, Señor. El Señor dice: no encontré ni un solo hombre en todo el planeta Tierra que se parara entre mi justicia y el pecado del pueblo. Por lo tanto, cuando Dios miró a este mundo y no halló ni un solo intercesor, habían buenos cantantes, habían buenos maestros, habían buenos líderes, buenos predicadores y buenos pastores, pero no pude encontrar un intercesor. Alguien que sepa doblar sus rodillas sinceramente. Que no le interese la opinión del público, que no le interese popularidad, que no le interese si lo reconocen o no lo reconocen, pero alguien en una cámara secreta en alguna parte de este mundo, doblando sus rodillas y derramando su corazón: Señor, salva mi ciudad, Señor, salva mi familia, Señor, mis hijos no te están sirviendo, mi hija se ha alejado de Dios, mi matrimonio está pasando por un tiempo difícil. Señor, me paro en la brecha, yo reprendo al enemigo en tu nombre, el verdugo no va a entrar en mi casa. Alguien que levante su corazón en intercesión y diga: Señor, yo me paro en la brecha en este tiempo difícil. El Señor encuentra uno aquí esta noche en este auditorio, una dama, un joven, una señorita en este lugar. Cuando el Señor no encontró ni un solo intercesor, todo mundo se hallaba haciendo lo que bien le parecía ante sus propios ojos, blasfemando a Dios, tomando el nombre de nuestro Señor en vano. Y el Señor dice: busqué uno y no lo hallé, no encontré a ninguno. Por lo tanto, yo mismo me voy a proveer uno. Y Dios tomó la forma de hombre y se vistió con toda la armadura de Dios y vino a nacer allá en un pesebre de Belén de Judea, todo con el fin de proveer un intercesor para la humanidad. Porque cuando Él se asomó al balcón celestial y no halló intercesor en la tierra, Él proveyó a sí mismo uno. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor dice: no encontré uno, tengo yo que descender a la tierra, tengo que yo ponerme en esta posición de intercesión. So, por lo tanto, cada vez que usted, hermano o hermana, ministro, pastor, líder, busca un lugar en la cámara secreta de su casa o allá apagado las luces en su santuario, busca un rincón debajo de una banca y se tira ahí y comienza a interceder delante de Dios por otros. En ese instante usted se halla continuando el ministerio que el Señor Jesucristo empezó aquí en esta tierra 2000 años atrás. El Señor fue el que empezó el ministerio de la intercesión. No fue usted líder, no fui yo, no fui nadie. Fue el Señor Jesucristo, el intercesor de intercesores. Y cada vez que usted se arrodilla, mete debajo de una silla y ora intensamente hasta que su sudor sea como grandes gotas de sangre, su carnalidad comienza a morir, su ego comienza a morir, sus deseos personales comienzan a morir, sus metas personales comienzan a morir, todo en su carne comienza a morir, y inmediatamente se abre un río de conexión con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios, hay algo que sucede dentro de usted, y el efecto lo va a mirar en su vida personal, el efecto lo va a mirar en su familia, en su ministerio, en la iglesia, en su negocio, en todo lo que usted
se haya conectado, porque cuando Dios nos toca, todo cambia. Uno les habla de picnic, todo el mundo se aparece. Nos habla de cumpleaños de mi sobrino, todo el mundo se aparece. Uno dice, bueno, mi tío llegó del Salvador, no le he visto en 40 años y todo el mundo se aparece. Dejan de venir el domingo por irlo a traer del aeropuerto. Dejan de asistir al culto de oración porque llegó tal familiar de tal país. Dios mío, ¿dónde están nuestras prioridades? Empujamos a Dios de nuestra agenda. No hay nada de malo en ir a un picnic. No hay nada de malo de asistir a un cumpleaños. No hay nada de malo tener un tiempo recreacional con la familia. Una vacación es saludable emocionalmente para usted y para usted. Todo eso está bien. Pero Dios mío, ¿por qué somos tan atraídos a eso? Y cuando se trata de interceder por nuestros hogares, a su hijo no lo va a salvar una vacación. A su hijita de 13, 14, 15 años que ya no quiere venir a la iglesia porque está rebelde, no le siga comprando aparatos electrónicos para convencerla y traerla y ganarse. No, la única manera en que se la va a ganar es doblando sus rodillas en un altar y viendo delante de Dios hasta que eso se rompa. Y esto que vienen a decirnos, ayúdeme a orar, pastor. Le vamos a ayudar a orar, pero ya es tiempo que usted tome responsabilidad. La palabra intercesión es usada 6 veces en la Biblia, en esa palabra, intercesión, y en derivadas 9 veces. En Génesis es usada 1 vez, en el libro de Esther es usada 1 vez, en el libro de Romanos es usada 3 veces, en Hebreo es usada 1 vez. La palabra intercesión en el hebreo es pagá, que literalmente significa golpear algo con violencia. Es atar algo. Eso, you got algo, es apresar algo. Eso que la intercesión, la palabra intercesión significa. Por lo tanto, cuando el enemigo se haya atacando su vida, se haya atacando su hogar, usted como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y bautizado en el nombre de Jesús, usted tiene la autoridad espiritual. No tiene que echarse atrás, no tiene que agachar la cabeza, no tiene que quedarse en casa todo deprimido y desanimado o desanimada, no tiene que bajar la guardia. No, no. Si usted tiene el Espíritu Santo y está bautizado en el nombre de Jesús, hay una autoridad espiritual que Dios le ha concedido. Él dice, yo te doy autoridad, poder para hollar serpientes y escorpiones y nada te va a hacer daño. Ahí es cuando usted dice, ah, diablo, tú no te vas a llevar a mi hijo, tú no te vas a llevar a mi hijo, diablo, tú no vas a entrar en esta congregación y hacer lo que tú quieras hacer. ¡Ah! Yo voy a doblar mis rodillas y voy a interceder delante de Dios. Voy a pagar, voy a atacar, voy a presionar, voy a atar al enemigo con violencia. Usted tiene autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Hay demasiados pentecostales apostólicos pasivos hoy en día. Sentados con el control remoto mirando a su familia perderse y irse al infierno. Más músculos tienen en este dedo pulgar que en sus rodillas. Y si no hacemos algo, usted va a estar en el campamento alabando y adorando a Dios, y su hijo de 18 años, su niña de 17, 16, ¿dónde andará? Si no hacemos algo, yo como pastor, el mundo va a comenzar a infiltrarse en la iglesia. Y las modas y las faldas siguen subiendo de las hermanas. Y ahora los varones ya se quieren desvestir y mostrar sus músculos. Algo que no realmente es bíblico, porque la modestia va al frente. Muchos ya quieren juntarse con. He oído ese vocabulario en medio del pentecostalismo del nombre aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Que todos somos hermanos. Ese espíritu ecuménico yo lo rechazo en el nombre del Señor Jesucristo. No solo ya porque Marcos Witt Rick Warren fue al Vaticano y dieron la mano al Papa. Ahora todo todos los evangélicos de Estados Unidos piensan que todos somos hermanos.
Que todo es igual. Dejen subir a trinitarios en nuestra plataforma, que enseñen a nuestros líderes y a nuestras congregaciones. Que las modas no importan. Que Dios no está tan preocupado de eso y el otro. Le voy a decir, ese espíritu quiere infiltrarse en nuestras iglesias. Y necesitamos líderes espirituales, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de celo santo, que se paren firmes y digan: no, no bajo mi vigilancia. Yo soy el atalaya en esta iglesia. Yo me paro en el muro. No, no bajo mi cuidado. No, 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 no. Y a muchos les va a resentir este tipo de mensajes. A muchos les va a agradar este tipo de mensajes. Pero esto no es de resentir o de agradar. Esto es de que usted desarrolle algo profundo dentro de su ser. Y diga: ah, 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 no hay mi hogar, no hay mi familia, no hay la congregación. No, no, no. Señor, aquí hay alguien que se va a interponer entre la justicia de Dios y el pecado del mundo. No en este lugar. Tiene que lanzarse y pagar con violencia. En el espíritu, atacar ese espíritu. Ese espíritu de homosexualidad en el área de la bahía es terrible. Usted sabe las luchas que tenemos nosotros. Y un pastor pasivo, un padre pasivo, una madre pasiva, espera que todo el mundo ore y ellos ahí tranquilos. Eso no va a derrotar ese espíritu. Son espíritus, no son seres humanos. No peleamos contra seres humanos. No es contra sangre ni carne. Y no importa si la Corte de Justicia lo ha aprobado. Hay una ley que es más alta que la ley de la Corte de Justicia. Y es la ley de Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Hoy hay algo que toca mi ser. No podemos continuar mirando nuestras familias y nuestras congregaciones y todo lo que estamos haciendo para la gloria de Dios deslizarse en esta ola de maldad que está arrastrando a esta nación y al mundo. Vamos a tener que levantar intercesores aquí y clamar y gemir para que Dios marque nuestra mente, marque nuestro hogar y los verdugos no puedan entrar a causar estragos graves en nosotros. El divorcio no es de Dios. Pero sin embargo estamos siendo atacados severamente hoy en día. Y sí, vamos a tratar con estas parejas. Vamos a tratar con estas familias. Vamos a tratar de ayudarles. Pero Dios mío, podemos prevenir todo esto. Si realmente se levantaran hombres y mujeres que no solamente se acostumbran a la rutina pentecostal religiosa de domingo a domingo, y llega el lunes, se levantan de apuro, corren a los carros, a los freeways, no tienen tiempo ni siquiera decir gracias a Dios por este día. Van y primero levantan la tienda. Y si tienen tiempo, levantan el altar a la tarde, pero lo dudo. Porque cuando es hora de levantar el altar antes de acostar, están cansados. Y se arrodillan por 3 segundos, 3 minutos para aliviar la conciencia y a dormir. Y se levantan al siguiente día, es igual. No hay descanso en el espíritu, no hay descanso físico. No tienen una estructura espiritual, no tienen una disciplina. La palabra discípulo viene se deriva de la palabra disciplina. Y un hijo de Dios es disciplinado, pone las prioridades en su lugar. Lo primero es Dios, Él es antes de todas las cosas. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto, diga exhorto. Ante todo. Es lo que dice Pablo: exhorto ante todo. Antes de cualquier cosa, yo les exhorto a que se hagan rogativas, es decir, oraciones. La palabra rogativa es oraciones intercesoras, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, los reyes, presidente Obama y todos los que están. Dios mío, si tenemos que hacer algo es interceder, que el próximo presidente sea un líder diseñado por nuestro Dios para esta nación. Y hay que orar por todos los que están en eminencia para que vivamos quietamente en toda piedad y honestidad. Nos podemos enojar cuanto nos queramos enojar. Cuando yo estaba viajando y cuando regresé a casa, oí esta noticia de la aprobación de estas
de la unión de personas entre el mismo sexo. Yo voy a ser honesto, me dio celo. Me causó indigestión. Me enojé, pero con enojo santo. Con ira santa. Dios mío, me molestó tanto escuchar que en este país ahora sí va a permitir que se unan parejas del mismo sexo sin ningún problema. Eso me molestó. Pero va a decir, yo me puedo enojar y usted se puede enojar y podemos hablar y podemos criticar cuanto queramos criticar. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Mi responsabilidad, su responsabilidad como hijos de Dios que somos, es comenzar a interceder. Digo, es comenzar a interceder. Es comenzar a orar por el presidente. Es comenzar a orar por aquellos que están en preeminencia. Es comenzar a orar y atacar con ímpetu esas fuerzas de maldad. ¿Sabe por qué? Porque los poderes del infierno se hallan dominando el sistema de gobierno más que en ningún otro tiempo hoy. Simplemente porque la iglesia no está apagada, está intercediendo con ímpetu. No está orando como debe de estar orando. No está diciendo, Señor, levanto al presidente Obama delante de ti y 1,000,000 de voces, 10 millones de voces, 40 millones de voces intercediendo todos los días delante del trono de Dios. Yo creo que haría un efecto en esta nación, pero no hay suficientes voces intercesoras delante de Dios. Intercediendo por el sistema político, debemos interceder que nuestro Dios coloque al próximo presidente correcto, que guía esta nación de regreso a esos valores y principios en la que fue fundamentada. La iglesia puede, hermanos, la iglesia es poderosa. La iglesia está muy bien. Cuando el Señor venga, Él no viene por una iglesia anémica y enferma. No, Él viene a presentarse una iglesia llena de poder, santa, justa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación ni cosa semejante. Aleluya. El Señor ahorita está tomando la plancha del Espíritu y quitando todas las arrugas de muchos. Hay demasiados creyentes arrugados en este día. Y la plancha viene de vez en cuando, en el domingo, desde el púlpito, el pastor, y toma esa plancha y comienza a botar vapor y comienza a quitar esas arrugas. Y a muchos no le gusta. Pero cuando sienta la plancha caliente, levanta la mano y diga, Señor, gracias que estás quitando las arrugas de pecado y de carnalidad y de mundo de mi vida. La iglesia está bien. La iglesia está fuerte. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia puede detener las huestes de maldad y darnos un poco más tiempo para experimentar un avivamiento pentecostal apostólico desde Alaska hasta Texas, desde Miami hasta California, desde Nueva York hasta Seattle. Un movimiento del Espíritu Santo que estremezca esta nación, más potente que el movimiento del Espíritu Santo que cayó en Azul Street en el siglo pasado. Yo creo que lo podemos lograr. Yo creo que puede empezar en este campamento. Si alguien se empapa con un deseo intenso en su casa, esto no, usted no va a ir a un instituto bíblico a aprenderlo. Esto no es algo que simplemente usted va a una clase y le enseñan cómo orar y dice, yo soy intercesor. No, no, no. Es algo que tiene que pegarse dentro de usted. Es algo que tiene que consumirlo. Es algo que vive. Es una desesperación interna que dice, toca a Dios y Dios te va a tocar a ti. Debemos de atacar esas leyes que aprueban que una niña de 12, 13 años puedan ir y tener un aborto sin que sus padres sepan. Este sistema está tan corrupto que quiere desmantelar por completo la santidad del matrimonio. Necesitamos atacar esos espíritus, no a las personas, a esos espíritus que quieren destruir todos los estándares de moralidad bíblicos. Porque si no hacemos algo, no resguardamos nuestras familias, no resguardamos nuestras congregaciones, se va a comenzar a infiltrar, como se infiltró la serpiente en el huerto del Edén, muy astutamente. Y va a comenzar a infiltrarse. Y va a comenzar a contaminar nuestra familia. Y va a comenzar a contaminar la congregación. Y de pronto vamos a comenzar a aceptar. Oh, sí, está bien. Y vamos a cambiar nuestra opinión. Y de pronto salimos con unas doctrinas raras y extrañas en este tiempo. Hay solo una doctrina y es la doctrina apostólica. Hechos 1, estaban orando. Hechos 2, se hallaban orando unánimes juntos.
Hechos 3 iban a la hora de la oración. Hechos 4, mientras oraban, el lugar donde estaban tembló. Hechos 6, para dedicarnos a la palabra y a la oración, dijeron los apóstoles. Hechos 10, Cornelio oraba a Dios siempre. Hechos 12, la iglesia oraba por Pedro, quien se hallaba en la prisión. Hechos 16, un grupo de mujeres se hallaba orando a la ribera del río. Oración, 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 oración. Es lo que leemos en el libro de los Hechos. Oración, oración, oración. Pero es lo que menos queremos oír en el siglo XXI. Pueden escuchar a los discípulos. Oh, en esta noche yo puedo oír desde las profundidades, desde los abismos de la eternidad, las palabras de los discípulos haciendo eco aquí en este campamento en Nueva York. Señor, enséñanos a orar. No me enseñes a enseñar como tú enseñaste. No me enseñes a predicar como tú predicaste. Pero Señor, si me vas a enseñar algo, enséñanos a orar, Señor. Ellos no le pidieron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a hacer prodigios. La desesperación de los discípulos es, Señor, enséñanos a orar. Ese debe ser el clamor de todos nosotros aquí en este lugar. Señor, enséñanos a orar. Enseña a esta generación a orar. Tenemos una nueva generación de predicadores, de líderes, de adoradores que tienen el deseo y el talento para ser usado. Oh, tienen el deseo. Yo quiero ser usado por Dios. Tienen talento, tienen educación, tienen entendimiento de cómo funciona esta nueva generación con tanta técnica y tanta electrónica. Pero oh, tengo temor que no saben orar. Ellos piensan que el éxito del ministerio es predicar campamentos, viajar por todo el mundo, predicar campañas y cruzadas. Piensan que el éxito del ministerio y el éxito cristiano se depende en eso. Hay muchos que piensan que el éxito en esta tierra es simplemente cosas materiales. Y muchos están aprendiendo cómo escalar en las escalas corporativas. Y está bien. Y muchos están aprendiendo a hacer esto y el otro. Pero muy pocos en esta generación están aprendiendo a doblar sus rodillas persistentemente, continuamente, y buscar el rostro de Dios. A interceder como Ana en 1 de Samuel capítulo 1, que se amarró a los cuernos del altar y no se soltó hasta que ella no miró su situación reversada de esterilidad a productividad. Dios mío, cómo necesitamos eso hoy en día. Parece que en los altares del siglo XXI hemos cortado los cuernos del altar. El altar en el Antiguo Testamento tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. Y la función de los cuernos era que cuando el pueblo traía sus sacrificios, bueyes, machos cabríos, ovejas, los traían, los colocaban en la esquina y ataban a ese altar con una soga, porque el momento que ellos sentían la daga del sacrificio, iban a patalear, iban a soltarse, iban a correr. Y ese sacrificio es tipo de su carne, ese sacrificio es tipo de usted y de mí. Por eso es que cuando usted se arrodilla, hay muchos que oran por 3 segundos, 3 minutos, mucho. Y se levantan y se van. Porque la carne no aguanta. Eso es lo que tiene que hacer cuando regrese a casa, figurativamente, es ir a buscar una soga, algo como esta, por de sus manos en los cuernos del altar y amarrarse. ¡Oh, Dios! Intercedo delante de ti esta mañana, Señor. Y cuando su carne se quiera levantar, usted no va a poder porque está atado a los cuernos del altar. Señor, despierta en nosotros el deseo otra vez de buscar tu rostro por medio de la intercesión. En un rincón atados, solos ahí. No luces, no reflectores, no aleluyas, no amén. Nadie que le dé una palmada en la espalda. No familiares, no amigos, no nadie. Pero una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un ministro, un pastor, un líder espiritual en la iglesia. Amarrado a los cuernos del altar, en el closet de su casa, en su lugar secreto, una esquina del santuario con las luces apagadas, gimiendo. ¡Oh! Como Ana. A tal punto que crean que está ebrio. Si la iglesia no está acostumbrada a mirar creyentes ebrios en el Espíritu Santo, piensan que es algo raro y extraño.
Yo tuve mi padre que ahora ya está en la presencia de Dios. Dios mío, cómo lo extraño. Muchas veces cuando era niño entré en el santuario, allá en la ciudad de Quito, las luces apagadas, el piso era frío, él llevaba una colcha, una cobija, y la tiraba en el piso de concreto, allá en una esquina. Cuando yo me aparecí en la puerta, siendo de 8, 9, 10 años de edad, oí a mi padre, ¡oh! ¡Aleluya! ¡Manda avivamiento, Señor! ¡Avívanos! ¡Oh! Cuando lo oía interceder de esa manera, a temprana edad mi piel se erizaba. Mi padre fue un hombre que no me enseñó a predicar. Mi padre fue un hombre que tal vez no me enseñó a cantar. Pero si hay algo que aprendí de él, fue atarme a los cuernos del altar. Su ministerio privado se va a demostrar en su ministerio público. Dios nunca lo va a levantar ni lo va a bendecir más alto que su vida privada de oración. Si eso es un padre que sabe orar, un negociante, un trabajador, y usted es intercesor y conecta su trabajo, su negocio con el reino de Dios atado en el altar, le garantizo la prosperidad va a comenzar a crecer y toda la prosperidad va a estar conectada con el reino de Dios. Y usted sabe que si Dios lo prospera es para bendecir al reino de Dios y bendecir su familia, y sus hijos van a servir a Dios, su familia va a servir a Dios, van a estar conectados activamente a la iglesia en vez de pasivamente. Pero se requiere de alguien que sepa amarrarse a los cuernos del altar. ¡Oh! Con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Sus finanzas están fallando, aprenda a interceder. Porque oraciones de microondas no cambian situaciones desérticas o estériles. Te voy a decir, esta ciudad de Nueva York, mi ciudad, el área de la bahía, no van a ser conquistadas con oraciones de 15 minutos. Hay veces que no tenemos tiempo sino de orar 15 minutos. Hay veces que no tenemos tiempo sino de decir en el nombre de Jesús y Dios hace un milagro. Pero no me estoy refiriendo a esos momentos especiales, esos momentos divinos donde la autoridad cae en una sola palabra en el nombre de Jesús. Alguien es sanado. Estoy refiriéndome a ese espíritu de intercesión aquí en esta noche. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, El Salvador. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Levanten la mano. ¿Sabía usted que su país natal, donde tienen familias, necesita nuestra oración? Yo no soy salvadoreño, pero están mirando a alguien que llora por El Salvador. Porque estuve ahí hace unos meses atrás y hablé con pastores y me contaron y me escriben correos electrónicos. Me dejan hacer situaciones y me ha caído una carga por ese pequeño país en Centroamérica. Y ahí estoy intercediendo por pastores que no conozco, pero él sí los conoce. Protección sobre ellos. Necesitamos volver a esos días de amarrarnos en los cuernos. Con razón el día domingo, Dios mío, cuando mi padre salía el día domingo a predicar después de 7 días de oración e intercesión y ayuno, y no lo habíamos visto por toda la semana, él salía. Hoy mirábamos los milagros, paralíticos caminar literalmente. Yo estoy hambriento de mirar eso otra vez. Vemos milagros esporádicamente, pero no como deberíamos estarlos mirando. Hoy me acuerdo de mi padre en el templo pequeño, tenía sillas de ruedas clavadas ahí, muletas clavadas, bastones clavados, tenía testimonios escritos a mano. En ese tiempo no había computadora, nada de eso. Los hermanos no tenían las finanzas pares, los escribían a mano, los pegaban ahí. Hermano tal, el Señor me sanó de eso. Hermano tal, el Señor me sanó, el Señor proveyó para eso. Milagros, toda la iglesia estaba empapelada con milagros. Pero eso no resulta simplemente por oraciones pequeñas. Oraciones al apuro. Me acuerdo que en una ocasión mi papá, el hermano David Zúñiga, el padre, el hermano Bill Drust, y uno más, creo que el hermano, no me acuerdo el nombre de él, Ospina creo que se llamaba, y mi papá, fuimos a Colombia. Y era una convención nacional y yo me quedé en el hotel con ellos. Mi papá me llevó, siempre llevaba a alguien de la familia. En ese año me tocó a mí. Y fui con mi papá y estos 4 varones de Dios se hospedaron en ese hotel y estábamos ahí. A mí, yo me acosté con mi papá a las 4 de la mañana, sería, no sé qué hora sea, pero imagino que era bien temprano, estaba oscuro, cuando oí al hermano David Zúñiga y al hermano Dross y a todos estos 4 gigantes que se pararon y comenzaron a interceder.
Yo era niño. Le topé a mi papá y le dije, papá, ¿qué está pasando? Sentía algo poderoso en ese lugar. Y me dice, hijo, duerme, que son varones tocando el trono de Dios. Dios mío, ese cuarto temblaba. Había algo sobrenatural. Fueron hombres que aprendieron a tocar a Dios. Con razón, cuando salían de esos lugares y se paraban detrás de un púlpito, tenían una autoridad que venía del cielo. No eran solamente palabras, no eran mensajes aprendidos, no eran mensajes bien trazados con toda la homilética, pero era una unción que fluía dentro de ellos. ¿Cuántos tienen hambre y deseo de ese tipo de unción, de poder y autoridad espiritual? Señor, báñanos con eso, Señor. Ellos no tuvieron la tecnología, ellos no tuvieron un micrófono, ellos no tuvieron parlantes como esto, pero había algo en ellos que estamos careciendo nosotros aquí en esta noche. Pasión por Dios y el mundo perdido. Pasión por Dios y por el mundo perdido. Si sus hijos no están aquí, si su familia no está aquí, si se ha sentido usted bien improductivo en los últimos días, Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡No! El Espíritu Santo dentro de usted. Mire, el diablo no tiene temor absolutamente a nada, excepto a un pueblo que sabe orar. Cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un hombre y una mujer que ora. La hermana Oliva, que está en Houston, Texas. Quién sabe, esta mujer pesa unas 90 libras. Es hueso y pellejo solamente. Una mujer que camina con Dios. Le va a decir el diablo, la conoce por su primer nombre, estoy seguro. Esa mujer es intercesora. La he oído, la he visto. Ha vivido con nosotros. He aprendido tanto de esa mujer. Y por causa de ella, quién sabe, es una de las razones por la que estoy yo aquí en esta noche. Que ella me llama, me manda un texto casi todos los días. Intercedí por usted esta mañana. No hay nada más poderoso que la oración intercesora. Va a arrancar a su hijo o a su hija de la misma boca del infierno esta noche. Nos va a jalar literalmente. Va a atrapar a las masas en nuestras ciudades. ¿Cómo vamos a ganar a millones de latinos? No lo vamos a hacer con carisma, porque el mundo lo tiene. Otras iglesias que no tienen la verdad las tienen. Pero la verdad se va a poner en pie fuerte cuando el pueblo se levante seriamente, comience a interceder delante de Dios con toda intensidad. Mire, en Apocalipsis, para terminar en esta noche, todos de pie. Apocalipsis 18 es un retrato de la condición en la que se halla América en este día. Verso 2 dice: clamó una voz potente, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Y el verso 5 dice: salid de ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y se han ocultado sus maldades. Y el verso 11 dice: y los mercaderes lloran y hace lamentación sobre ella. ¿Por qué lloran? Mire, lloran porque ninguno compra su mercadería. Lloran porque ninguno compra su oro, ni su plata, el vino, el aceite y el trigo. Y la última cosa por la que lloran son las almas de los hombres. Noten la prioridad de los babilónicos. Lloran por la materia que pierden. Lloran por las casas que pierden. Lloran por las inversiones que tienen. Al último lloran por las almas. Esa no debe de ser nuestra actitud. Nuestra actitud son las almas de nuestra ciudad, son nuestras familias, Señor. Lo primero, la salvación de ellos. Mi alma llora, Señor, por las almas de esta noche. Quiero que todo mundo aquí levante una oración intercesora delante de Dios. Hold the music for just a moment. Hold the music for just a moment. We're going to sing, but just a moment. Quiero oír una voz intercesora aquí de todo mundo. Cada madre, cada padre, cada líder, levante esa voz y comience a interceder. Un gemido que brote de las entrañas de su ser.
Come on, interceda. Luego vamos a adorar a Dios, pero con la música. Pero vamos primero una voz intercesora. Come on, la oración no necesita estímulo. Clame por su papá que no está salvo. Clame por su mamá que no está salva. Clame por sus tíos y familiares que no están salvos. Interceda por sus hijos y hijas que no quieren servir al Señor. Interceda por su matrimonio que tiene tanta fricción. Interceda. Levante su voz y clame. Vamos a hacer una oración intercesora por 5 minutos y luego vamos a adorar a Dios. Come on. Oh. Mi hijo, mi hija, mis nietos, mi familia, la ciudad, las almas de mi ciudad. Que se oiga, diga: Señor, aquí hay un intercesor. 4 minutos más, 4 minutos. Come on, levante la voz. Ataque su espíritu que quiere destruir sus hijos, su matrimonio, su relación con Dios está seca, árida. Ataque en el nombre de Jesucristo. Come on, no sea pasivo cuando se trata de buscar el rostro de Dios en oración. Como Moisés, Señor, mientras mis manos están arriba intercediendo, yo sé que voy a prevalecer. Los verdugos no pueden entrar en mi hogar. Come on, 2 minutos más, 2 minutos más. Interceda. Llama Shakari anda la bahaya. Ore en el Espíritu Santo. Intercede en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mientras está intercediendo, van a venir liberaciones de opresiones maléficas, demonios y espíritus que lo han estado atormentando de temor, de dudas, salen en el nombre de Jesús. Queda liberado de hábitos pecaminosos mientras intercede. Va a venir liberación, va a venir sanidad a su cuerpo. Cánceres se van a secar. Dolores en los huesos, en la espalda, problemas con colesterol y diabetes, problemas con los huesos van a ser sanados, dolores de cabeza, migraines, en el nombre de Jesucristo, hábitos inicuos, intenciones malas, va a ser liberado mientras el pueblo intercede. Levante su voz una vez más. En el nombre de Jesús. Come on, padre, madre, pastor, líder, ministro.